vuelvo y puntualizo. El presidente Luis Abinader automáticamente se autoabrió la guerra, y lo digo así porque es una guerra entre partidos de la oposición. Cuando tú tienes dos fuerzas midiéndose, una en el poder y otra opositón, en la oposición, tú tienes una guerra. Esa es la mejor forma de poder literalmente decir lo que está, lo que ya comenzó a suceder. Pero fue una provocación del presidente Luis Abinader que creo que fue innecesaria. Él debió esperar los famosos 100 días para comenzar a provocar tanto al Partido de la Liberación Dominicana como a la Fuerza del Pueblo. Dos partidos, indiscutiblemente, aunque embrujados, pero cada quien con su cocina ya aparte, que son los dos más fuertes que le pueden hacer la oposición. Reitero, Luis Abinader en su discurso arremetió contra el PLD por todos los actos de corrupción y como dejaron el Estado, incluso usó la palabra el país está quebrado, y con el tema de la Fuerza del Pueblo, rebajándole el 50%. Leonel, ¿por qué Leonel de una vez salió a la defensiva? Porque no le conviene a la Fuerza del Pueblo que comenzando prácticamente y ya reestructurándose para el 2024, que te quiten desde ahora el 50%, que viene siendo un 25%. Analizando. Entonces, correcto, muy bien, sí, lo dice la ley, y Leonel, tipo inteligente, sí, ¿verdad? Se está pegando a la ley, pero se está pegando porque no está en el poder. Si fuera Leonel el presidente. O sea, que tú quieres decir que ese acto de parte de Luis Abinader es un acto de populismo, el sugerir eso. No, un acto de populismo no, un acto porque, óyeme, el gobierno, las estrategias de gobierno, que es lo que yo entiendo que Luis Abinader es un estratega, porque por una otra razón llegó a la presidencia, es en mira al 2024. ¿Cómo dice un refrán? Divide y vencerá, una estrategia que utilizó el PLD en su momento, que se auto la utilizó, y por eso hoy el PLD no es gobierno. Hay que estar claro en eso. Si el PLD no se divide, se lo hubiese hecho casi imposible al PRM llegar al gobierno. Entonces, si tú comienzas desde ahora a debilitar a los partidos, ya en 2024 tú vas a llegar cómodo, porque ¿quién que tiene el poder? ¿El PRM? Es lo mismo tú llegar a unas elecciones en el poder que llegar en la oposición y sin recursos. No. Y más un partido como la Fuerza del Pueblo, que todavía, por ejemplo, independientemente, los que se fueron con Leonel, los chelitos que tienen se los han ido comiendo. No hay mucha fuerza económica. Y ahora con una mina... No, ¿Eh? No, me voy a reír porque como que no hay fuerza económica. No, los que se han ido con Leonel. No, porque... ¿Cómo que se los comieron? Eso es uno que en la cuarentena está afectado. Sí, pero por ejemplo, un Félix Bautista, veloz, perdón. Un Félix Bautista no tiene el mismo power que tenía hace 4 o 6 años atrás. ¿Por qué? Porque muchos negocios... Bueno, porque él mismo se ha desacreditado como actor político, no, por eso. Félix Bautista como un político en San Juan es un dios. Mira que ha ganado dos periodos, incluyendo a la hermana del presidente. Espérate. Lo que te estoy diciendo es que estos políticos que no son empresarios, sino que viven de la política, tienen ya varios años fuera del poder. Tienen 8 años tragando seco. Por ejemplo, ahí estamos un Vito Díaz de la Rúa. Mira cómo está en ese proceso. Ahí se le está yendo un dineral en ese proceso, solamente en abogado. Aparte de que mantener su empresa, no es lo mismo estos políticos, entre comillas, empresarios, cuando están en el poder, sus empresas van cómodas. ¿Por qué? Sí, claro. Porque meten militares, compañeritos, y le pagan del presupuesto y del erario público. Así es fácil tú ser empresario y ser un empresario próspero, pero no es lo mismo cuando tú estás fuera del poder. Se han debilitado. Roberto, pero ¿dos meses fuera del poder? No, veloz, te estoy hablando de la Fuerza del Pueblo, de la gente de Leonel cercana. Tienen 8 años fuera del poder. Los que guisaron fueron la gente del PLD, de la gente de Danilo, pero la gente de Leonel... Roberto...
No, el año pasado, oye, Leonel todavía estaba en el PLD. Sí, pero Leonel estaba en el PLD, partido, pero ¿quién era el presidente? La gente cercana a Leonel Fernández, no es cierto que estaba mal. Imposible. Veloz, veloz. No, pero ¿cómo ¿quién era el presidente? Danilo Medina. ¿Quién era, sí, la gente clave? Ajá. La gente que estaba guisando era la gente de Danilo, no la gente de Leonel. La gente de Leonel estaba tragando. Ajá. No había. ¿En qué gobierno? ¿Quién llevó? Oye, ¿quién llevó? No la había. Veloz. ¿Quién llevó a juicio? ¿Quién llevó a juicio a toda la gente de Leonel? Danilo. No es lo mismo. La gente clave de Leonel, todito se la pusieron en China en el gobierno de Danilo. Porque que viene un problema desde hace mucho. O sea, Leonel era el presidente del PLD, pero realmente quien era el presidente del país era Danilo Medina. Y Danilo y Leonel ya vienen con una fricción, con un alejamiento desde hace muchos años, desde que Danilo llegó a la presidencia. Te estoy hablando de 8 años atrás. La reelección. Sí, no, no, en la reelección no. Bueno, no. Sí, pero bueno. La reelección fue lo que ya dividió el partido. Pero Danilo y Leonel vienen divididos desde que Danilo ganó la presidencia. ¿O tú no recuerdas quién fue que trajo a Quirino aquí? De por Dios. ¿Eh? ¿Tú no te acuerdas todo lo que hizo Danilo en contra de Leonel desde que llegó a la presidencia? Comenzó a fuerear a la gente de Danilo, de Leonel. De Leonel Fernández. Danilo Medina comenzó a debilitar a toda la gente de Leonel. Por eso que muchos se le hizo tan fácil salir del PLD para irse a la Fuerza del Pueblo, porque que vienen forzados, aunque su partido era gobierno. Eso es claro. Es lo mismo que pasó cuando Leonel ganó, afuerió a la gente de Danilo. Por eso fue tan fácil la gente de Danilo ahora coger el mambo. Porque eso es la política y por eso se divide el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es así. Pero bien, ya la suerte está echada, como decía el extinto señor presidente Joaquín Balaguer. Pero tú estás de acuerdo que se recorte el 50%. Es que mira, es que no es que yo esté de acuerdo, es que hay que ver la naturaleza. Porque si tú me lo tiras así, como lo tiró Luis Abinader. No, pero es que la naturaleza es simple. Pero no. El contexto. Perdón. Es simple. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Y por qué él no habló de eso ahora en el gobierno de Danilo Medina? ¿Por qué hablarlo ahora? No. Eso hay que llevarlo a consenso, Veloz. Es una ley. Tú la leíste. Por supuesto. Entonces, eso hay que llevarlo a consenso. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, sin llevarlo a consenso. Ley, pero no es imposible. Eso se puede cambiar. No. Eso se puede cambiar. No es imposible, pero no. Eso el presidente no puede alocarse. Si hace eso, no, mete la pata. O sea, él tiene todo el derecho de hacer la propuesta, pero él no tiene nada que ver con el proceso porque por eso mismo, es un poder totalmente independiente. Mira, este gobierno. Ahora, yo lo que sí hago referencia es que en la Cámara de Senado el PRM es mayoría e igualmente en la Cámara de Diputados, sí, pero óyeme, aunque dijera 3-4 diputados, igualmente es mayoría. Sí, pero óyeme. Y aquí lo que se tiene consensuado es que la mayoría gana independientemente. No, Veloz, de los partidos Veloz, de por Dios, la política no se mide por mayoría, se mide por estrategia. Fíjate cómo aprobaron, cómo se la pusieron en China a Danilo, siendo mayoría. Con el toque de queda del estado que de emergencia. Pero tú me estás diciendo de estrategia, y si vamos a analizar la estrategia, beneficia al PRM, y te estoy diciendo que el PRM no, es mayoría. Veloz, o sea, no, beneficia al presidente Luis Abinader, no más bien. ¿Y de qué partido? No, pero perdón, Veloz, no más bien a lo mismo, a muchos diputados y senadores que reciben de esos partidos muchas dádivas. Espérate, Veloz, porque ahí tú estás yendo a lo particular. Una cosa es la línea del partido y otra cosa es la línea personal de cada candidato. Espérate. Ah. Entonces, estratégicamente, ahí hay congresistas. En las elecciones del 2024. No, Veloz, ahí hay congresistas, ahí hay diputados y senadores, y dentro del PRM que tienen también sus aspiraciones independientes. Ah, no, claro. ¿Eh? En el PRM hay muchas personas que tienen su proyecto. Está político, bien, pero entonces, ¿qué pasa? Pero ahí voy. Y es una virtud que cualquiera de esos que están al lado, congresistas actuales
o ministros de este partido digan, espérate, yo me voy a ir con tal, como hizo Lionel, se fue con un partido pequeño, o en dado caso se pueden aliar, porque todo sucede. Entonces yo me voy a ir con un partido debilitado, que no tiene dinero. No, entonces no. Lamentablemente es una línea muy delgada, muy delgada, el tú quitarle. Ahora, ¿qué debería él haberle agregado a eso? Que eso sí tiene más, mayor, mayor interés en la población. Eliminar muchos partiditos que no sacan ni siquiera el 1%, tú ves, sacarlo. El que no saque un 1%, automáticamente se le quita, como diríamos en buen marketing, la franquicia de un partido. Porque aquí los partidos son franquicia. Son franquicia. Entonces, si usted no, así mismo como la ley dice... Pero se hubiese interpretado peor. No, sí, no. Claro que sí. No, no. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Porque no es lo mismo, no es lo mismo tú quitarle dinero. No, porque dime tú, un partido de un menos de 1%, que nadie lo conoce. ¿Qué significa para la democracia dominicana? Nada. Ahora, tú quitarle dinero, pero espérate, la ley dice, oye, Velo, tú lo acabas de decir, es un 80% que se le entrega a los partidos que sacan el 5%. Sí. No es lo mismo tú decir, bueno, el partido que sacó menos de un 1 va para afuera. Porque, oye, ¿por qué esa ley existe? Esa ley fue motivada por el distinto líder del PRD, José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez, sí. ¿Por qué? Por el mismo tema de que los partidos no buscaran financiamiento en ese momento. Del sector privado, ¿por qué? Por los compromisos que atraía tú cogerle dinero a un empresario que ahora también está metido en narcotráfico y está metido en lavado de dinero y muchísimas cosas más que lamentablemente no ha funcionado. ¿Pero por qué no ha funcionado? Porque todos los partidos, todos, incluyendo el partido de gobierno, cogen dinero y no reportan y no hacen la cosa transparente. Claro. Pero incluyendo el partido de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, espérate, todos. Espérate, que la ley sea para todo. Tú ves, vamos a hacerlo eso. ¿Tú sabes para cuándo se puede hacer eso? Para el 2028. Vamos a modificar la ley para 2028, pero no para ahora. Porque que ahora hay una desventaja. Él debió decir, mira, para 2028. No, ¿cómo que no dije? Roberto, es el gobierno del cambio. Eso fue lo que vendieron ese eslogan, ¿o no? Ah, pero tú, miren, señores, vamos a la paso. No, que ya veló, oigan lo que está veló en el cambio. ¿Cuál cambio? Pero es la verdad. Es que el cambio, lo que nosotros, los dominicanos y dominicanas, estamos con el cambio, pero con un cambio a favor de la educación, la salud, la transparencia gubernamental, pero no para comenzar a hacer la estrategia a priori en mira de una elección desde 2024.